Y es que resulta que la democracia española, heredada del 78, de la transición, que fue un relato mitificado, lo que se ha construido a partir de lo que fue realmente la transición, pues está haciendo aguas. Tenemos la crítica a los partidos políticos, la crítica a los sindicatos, la crítica a las instituciones como la judicatura, donde el único, digamos, banquero que ha pasado por la cárcel, que ha sido liberado muy rápidamente, se ha llevado por delante al juez que lo hacía, donde el caso de la Gürtel, de momento el principal afectado es el juez que lo investigaba. Un país donde la Casa Real, por méritos propios, deberíamos decir que es prácticamente republicana. Tenemos una ruptura de las instituciones. Una ruptura absoluta, un descrédito a las instituciones. Por lo tanto, tenemos que poner nuevas instituciones. Y hay un elemento que es importante. Cuando la gente sale a la calle, lo que pide también es participación. Muchas veces tenemos a la gente del Partido Popular diciendo: es que los ciudadanos son apáticos, no les gusta la política, no votan. Y en realidad es mentira. No es apolítica. La gente que está en la calle está haciendo política. Nosotros aquí estamos haciendo política, votemos o no votemos. Esto es política, cómo nos organizamos como sociedad. Eso es política y eso es lo que tenemos que conseguir hacer, reconocer. Pero es que la Constitución del 78 fue tan rígida que prácticamente no da espacio a la participación política más allá de votar cada 4 años. Se vota cada 4 años sin ningún tipo de vinculación con el programa electoral, como estamos viendo, y a los 4 años siguientes vuelves a votar si quieres. Es una especie de dictadura rotatoria porque nada te enlaza con la necesidad de poner en marcha ese programa electoral. Pero se pueden elaborar unas reglas de juego democrático distintas, que incluyan revocatorios, referéndums, leyes como iniciativas legislativas populares, mecanismos de democracia interna en los partidos, en las organizaciones. Todo eso se puede poner en marcha. Un revocatorio, por ejemplo, por poner un ejemplo, un revocatorio es, como en el caso de Ecuador, si el 10% de la población firmase para pedir que, por ejemplo, una, no sé, se me ocurre, una ministra de Sanidad que esté implicada en la Gürtel, no sé, Ana Mato, por ejemplo, que tenga fiestas de cumpleaños financiadas con la Gürtel, por ejemplo, pues si el 10% de la población firma a favor de poner en marcha un revocatorio, si se consigue ese 10% de votantes, se pondría en marcha un referéndum. Y si el 50% o más de la población establece que esa persona se debe ir, se tendría que ir. Es una forma de fiscalizar a los cargos públicos. ¿Qué es importante aquí? Que a favor de que se vaya esa persona también puede haber muchísimos votantes del Partido Popular. Porque cuando uno vota, es imposible pretender que en un solo voto esté ya toda la opinión política sobre el aborto, la eutanasia, los derechos civiles, los rescates a los bancos, la sanidad pública, la educación pública y la corrupción. Es imposible. Por lo tanto, hay que abrir el sistema para democratizarlo en las reglas de juego. Eso implica la necesidad de un proceso constituyente, una nueva constitución elaborada desde abajo. Frente a un proceso de constituyente, que es la creación de la Unión Europea, que es un proceso creado desde arriba por las élites,